Gracias, todos tenemos algún poquito de niño en el corazón, ¿no? Así dicen, con mucha alegría. Y además, muy contento porque en esta fiesta colabora mucha gente. Bienvenido de la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia. Nos han traído juguetitos, regalos, alimentos. No solo eso, sino que participan activamente. Muchos de los chicos que están acá animando son de la juventud también que trabaja en desarrollo social. Y sumado a nuestros jóvenes, que la verdad hay un grupo maravilloso en San Martín de los Andes que desinteresadamente trabajan en ayudas a los chicos, a los jóvenes, generando merenderos, dando apoyo escolar, haciendo actividades. Eso es lo de niños, ¿viste? Los chicos necesitan cariño y que acá los mismos jóvenes, la brecha es muy cortita, se entienden con los jóvenes, reciben no solo los mimos, sino alguna enseñanza, los entretienen. Y es muy importante tener acciones de contención de los chicos. Ojalá en todos los barrios se puedan hacer estas cosas. Este grupo se adelantó un poquito al Día del Niño para que se pueda hacer en otros barrios y en otros edificios municipales o de educación, pero con la idea que participen la mayor cantidad de niños. Y adolescentes, bueno, también. Sí. La verdad que me voy multiplicando. Ahora mismo, por ejemplo, me voy a firmar el convenio del plan de esquí al Cerro Chapelco para el presidente. Otro tema tan importante. Muy importante y dedicado especialmente a los niños. Y en esto nosotros tenemos que agradecer la voluntad y la decisión que siempre tiene el presidente de la empresa, Juan Cruz Adrogué, que nos permite cada año llevar adelante el plan municipal. Nosotros hablamos del plan municipal, pero en realidad un altísimo porcentaje, el 85% de la inversión que se lleva adelante el plan de esquí, lo aporta la empresa. Y esto yo lo quiero contar siempre, porque esto también ayuda e invita a otras empresas a que se animen, a que participen y colaboren. Todo lo que se haga por los niños realmente tiene un precio inconmensurable, porque siempre va a haber una devolución. Y los niños saben que esto es un acto de generosidad de quienes hoy producen el desarrollo en el cerro. Así que feliz de ir a firmar este convenio también, que va a empezar el martes que viene, ya empieza. Igual aprovecho este momento para felicitarlos y agradecer a todos, a Deportes, a la gente de provincia. Mabelita, vení, que te doy un abrazo. Muy agradecida. Mabel siempre contribuye con Deportes de una y otra forma, con recursos humanos, con recursos económicos, y esto es lo que sale del corazón de la gente que sabe que trabajar en desarrollo social es poner empatía, es poner solidaridad y es ponerse siempre en el lugar y la necesidad del otro. Así que felicitaciones a todos los chicos, los profesores, Deportes, ustedes. Un gran equipo, sí. Muy contento. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muy contenta de compartir acá en San Martín de los Andes. Yo me siento como en mi casa, y más que hay una gran amiga de gran corazón. Y bueno, yo siempre digo, cuando hay un gran equipo, todo se puede construir más fácil. Así que bueno, siempre colaborando y completamente entera disposición tuya, Brunilda. Y bueno, y gracias a la buena predisposición de nuestro señor gobernador, que siempre está presente para colaborar y estar acá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. No, muchas gracias. La verdad que estamos muy, muy contentos, agradecidos, porque como decís vos, mucha gente que se acerca a colaborar. Mabel Brito, Desarrollo Social de Provincia, Grupo Coñaripe, los chicos que sin ningún interés más que ayudar y hacer un trabajo comunitario es muy importante, así que más que agradecido con Mabel Brito, con el Grupo Coñaripe, que nos da una mano muy grande también. Mañana en el Zoom del Arenal, por supuesto, con la gente de la Comisión del Barrio BAME 48, está Nildita Novoa también colaborándonos acá, vestida de payaso. Y bueno, nos vamos a dividir, vamos a hacer un trabajo como corresponde, vamos a hacer presencia en los dos lugares y vamos a trabajar en los dos lugares. Más allá de estar presente, hay que trabajar, así que lo vamos a hacer. Sí, por supuesto, ya está la logística, está armada, el convenio se firma mañana, así que los chicos están preparados, las escuelas están avisadas, el martes arranca oficialmente el plan de esquí Aprendiendo en la Nieve. ¿Quién es esta señora? ¿Quién está vestida? Lo vamos a dejar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, no le voy a decir su nombre. No, por favor. Bueno, muy contenta porque ya empezamos hoy acá en la 89 con la fiesta de los niños, se acercaron un montón. Contenta de estar colaborando con Mabel, con la señora intendenta, que se acercaron, y bueno, todos los jóvenes. Y Deportes, sobre todo, que nos dio una mano grandísima. Así que agradecerle a Tachenko, a Gerardo y a Gustavo, a todos. Así que
muy agradecida con todos y bueno, mañana nos esperamos en el Zoom y la fiesta sigue. Bien, la verdad, gracias por la nota. Bueno, muy contento de haber podido lograr este trabajo que se logró junto con los chicos de la Municipalidad, de la Subsecretaría de Deportes, con Juanpi, que tenemos el grupo de jóvenes activos, que armamos un grupo nuevo, aparte de Coñaripe, un grupo de trabajo social, que nos tratamos de meter más en los barrios, tratar de trabajar más en las comunidades. Agradecido de la directora que nos pudo prestar el establecimiento de mi grupo, que somos 20, la verdad, muy contento, no puedo decir nada de ellos. Agradecimiento también. El grupo Coñaripe está al servicio de la municipalidad, al servicio de la comunidad. No, pero yo digo ahora en este evento. En este evento fue nuestra idea organizarlo acá. Los chicos de Juventud nos colaboraron con la leche, el chocolate. Los chicos de Neuquén también nos trajeron leche, chocolate, galletitas. Y hemos tratado de conseguirlo y todo esfuerzo propio nuestro. Sí, gracias a Dios, sí. Y gracias a todos por ayudar, por estar acá cooperando. Y bueno, como siempre, nosotros laburando así. No me gustan las notas, eso es verdad. Poniendo un granito de arena más para que esto salga bonito. ¿Cómo te llamas? Nahuel. Nahuel, ¿a quién quieres saludar? ¿Cómo está pasando el día, niño? Bien. Quiero saludar a mi mamá, a mi hermano Ezequiel, a mi hermano Juan y a mi papá. Bueno, listo, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas? Milagros. Mirás a la cámara. Milagro, ¿quién quiere saludar? A mi mamá que está en Neuquén. ¿A tu mamá que está en Neuquén? Bueno, ¿a quién más? A mis abuelos, a mi tío y a mis primos. Bueno, listo. ¿Quieres saludar? Ay, mirá la cámara. ¿Cómo te llamas? Tatiana. Bueno, ¿a quién vas a saludar? A mi mamá. Bueno, ¿cómo se llama? Eliana. Bueno, ¿a quién más? A nadie más. Bueno, listo, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Maya. Maya, ¿quién va a saludar? Ay, miren la cámara. A mi papá. Bueno, ¿cómo se llama? Leonardo. Leonardo. Bueno, listo. ¿Estás festejando el Día Niño? ¿Estás contenta? ¿Lindo? ¿Te están dando de todo? Sí. Bueno, listo. A ver, vení. ¿Qué estaba haciendo, Pambo? No sé, no. ¿Eh? ¿No? ¿Y por qué tenía harina en la cara? No, estaba jugando en el juego allá. Ah, bueno. ¿A quién va a saludar? A mi mamá y a mi papá. Bueno, ¿la está pasando lindo el Día Niño? Sí. ¿Te gustaron los muñecos que llegaron acá? Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Margarita. Margarita, festejando el Día del Niño, feliz día. Gracias. Bueno, ¿cómo la está pasando? Bien. ¿Bien? Sí. Hay chicle, caramelo, chocolate, hay de todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿a quién vas a saludar en el Día del Niño? Ahí estamos con la cámara de TVO Noticias. A mamá, papá, hermano. Diga, a los hermanos. A mi familia y a mis primos que están en Buenos Aires. Bueno, ahí, hincha de Boca, ¿no? No. Sí, hincha de Boca, mira, bueno, aquí está. Bien, re lindo, la verdad que por lo menos bueno, que se puedan tener un ratito para divertirse los chicos, comer algo, festejar y que sientan la importancia que ellos deben ocupar realmente en nuestros programas y en nuestras prioridades, ¿no? Sí, la verdad que son 19, 20 y 27, son tres días que tenemos festejo en tres lugares distintos programados. Sí, la verdad que si pudieras ir ampliando, aunque no sean exactamente el Día del Niño, porque el Día del Niño es mañana. Pero bueno, como no se puede hacer en el mismo día en todos lados, tenemos distintas fechas. Además, bueno, hay otro cúmulo de actividades en San Martín. Mañana tenemos el Día del Montañés, concurso bachero. Estamos en plena ejecución de los Juegos Integrados Neuquinos. Ahora vengo del Zoom, de estar ahí con la final del vóley. En fin, hay muchas actividades y bueno, hay que repartirse un poquito. Y bueno, tratar de que cada segmento, cada habitante de San Martín de los Andes vaya encontrando la importancia que realmente tiene. Efectivamente, ahora de acá mismo nos vamos para Chapelco para firmar el plan de esquí. Bueno, hoy a la mañana, tuvimos toda la mañana trabajando con el operativo invernal para que el acceso al cerro no fuera complicado. Realmente mucha gente en Chapelco, una linda nevada, acá no se nota en el pueblo, pero arriba está nevando parejito. Y sí, nos vamos con Brunildo ahora para arriba a hacer la firma del convenio del plan comunitario de esquí, que comienza ya el día martes, si Dios quiere. El martes va a haber un poquito de mal tiempo otra vez, así que esperemos que no nos afecte, pero el martes comenzaríamos con el plan Aprendamos en la Nieve, que es muy importante. La verdad que la oportunidad que todos los chicos de séptimo grado, una vez en la vida, en el momento de estar en séptimo grado, accedan a este programa,
es muy importante. Ay, bueno, muchas gracias y feliz día para todos los niños de San Martín de los Andes y del mundo, si es que en todo el mundo se festeja el Día del Niño. La verdad que re lindo, mucha gente, muchos chicos han venido acompañados de sus padres, se divirtieron mucho, se están divirtiendo mucho y bueno, como siempre, la Subsecretaría de Deportes y Juventud, todo el equipo enfrente a otras entidades para colaborar y ayudar, ¿no? Con cosas dulces, chocolates, sorpresitas, así que estamos viviendo un muy lindo momento junto a los niños. Bueno, pretendemos estar en los dos lados, ¿verdad? Primero ayudando en el gimnasio del Zoom junto a Nildita Novoa, que es la presidenta del barrio y que en este caso está colaborando con nosotros y nosotros con ella. Y después, bueno, a partir desde por la tarde en la fiesta del Montañés, colaborando con la Subsecretaría de Cultura.